prevención sobre el alcohol y el consumo en adolescentes. Para esto nos acompañan el día de hoy nuestros compañeros. Ahora. Paola. Liliana. Jennifer. Brayan. ¿De la técnica? 34. Ok, los compañeros que nos acompañan el día de hoy son de la técnica 34 y están aquí para acompañarnos en el programa. Y vamos a comenzar con la sección Lo que no sabías, en la que, ¿ya sí se escucha? En la que verán alguna información que quizá muchos de los que nos están viendo ya la conocen, sin embargo la vamos a compartir y la vamos a platicar aquí en el estudio con los compañeritos que nos acompañan el día de hoy. Gracias. El día de hoy tengo preparado una actividad que es sobre choros y netas, en la que consistirá que los compañeros tomen un papelito y ellos nos platiquen qué consideran que es, un choro o una neta, ya que en la secundaria y cuando comenzamos a salir más a fiestas, a convivir con los amigos, es cuando nosotros nos comenzamos a enterar de que puedes hacer tal cosa y va a pasar esto, ¿no? ¿Ustedes nos pueden platicar algo sobre lo que les estoy platicando? ¿Algo que hayan escuchado sobre el alcohol? Porque puede afectar a muchas cosas de nuestra salud y es necesario no tomar, porque si tomas afecta demasiado. Por ejemplo, ahorita ustedes que están chavos y que están jóvenes y por la edad que tienen, es por eso que nosotros trabajamos con jóvenes de secundaria, porque ustedes están en una etapa muy importante de crecimiento y desarrollo y de maduración de su organismo. Ahora, si ustedes consumen sustancias psicoactivas, en este caso el alcohol, esto interrumpe su desarrollo, entonces pueden tener problemas tanto a corto plazo como a largo plazo. Ahorita vamos a ver el video, el primer video. Tomar agua y que debes consumir verduras para no poder caer en lo de las adicciones de del alcohol, ¿no? Claro. ¿Ustedes, chicas, de este lado? Es bueno también hacer mucho ejercicio y también el deporte nos ayuda a no tener adicciones. Por ejemplo, si alguno de los deportistas toma o se droga o algo así, pierde sus capacidades físicas que tenía antes de hacer eso. Claro, una forma de prevenir el consumo de sustancias también es a través de la promoción de estilos de vida activa y saludable. Como lo dice en la cápsula, no solo es una alimentación y como lo menciona su compañera, también tiene que ver con las actividades que tenemos a diario. En este caso, pues podemos hacer deporte, también pueden realizar alguna actividad artística. Ustedes en su secundaria, pues cuentan como manera de prevención la materia de estatal. Esto lo encuentran solo en primer año, pero también tienen actividades deportivas. El día de hoy pues vienen con su pants. Y como actividades artísticas, ¿alguien nos puede platicar qué realizan en su secundaria? Pues tenemos la materia de danza y pues ahí hacemos ejercicios, coreografías y así. De acuerdo. Ahora, también en la cápsula veían lo que les mencionaba un poco antes, ¿no? Sobre que si ustedes consumen sustancias psicoactivas en esta edad, bueno, pues son más vulnerables a los efectos de estas sustancias, ¿no? Bien, ¿ustedes han escuchado hablar sobre los choros o las netas del alcohol? Ahorita que se encuentran como en estos ambientes, que comienzan a salir a fiestas, que, bueno, que están con los amigos, que empiezan a agradarles chicos y chicas, ir a los bailes y se encuentran en situaciones en las que las personas pues a lo mejor les ofrecen también, bueno, en la familia cuando hacen reuniones. ¿Ustedes qué encuentran en relación a este tema? Encontramos en relación que tal vez hay cosas que pueden ser verdad y otras que es algo falso. Por ejemplo, que dicen que si tomas en un menor de edad no te pasa nada, no te afecta nada, y eso en realidad no es cierto, eso te afecta y demasiado. Claro, es por eso que está prohibido vender alcohol a menores de edad, incluso también el tabaco. Eso será un tema que abordaremos en otro programa, pero el alcohol es un tema y una sustancia en la que está penado y por eso es que está prohibido vender a menores de edad como ustedes, y por lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Por el proceso en el que ustedes se encuentran de desarrollo. Vamos a ver la cápsula que preparamos con compañeros de ustedes y que nos platican acerca de choros y netas. Hola, me llamo Brenda. He escuchado que el alcohol te pone más fuerte en unas fiestas, te pone más en ambiente. Soy Ángeles y he escuchado que el alcohol te hace adelgazar. Hola, soy Jocelyn y he escuchado que si bebes en algunas fiestas consigues más amigos o te vuelves más popular en las escuelas. Hola, mi nombre es Fernanda. Yo he escuchado que el alcohol te pone más feliz, te pone en ambiente y te hace muchísimo más popular en cualquier lugar. Te ayuda a quitarte la pena, te ayuda a entrar en ambiente y te ayuda a ser muchísimo más amigos. Pues la neta, tomar alcohol no está nada chido. O sea, sí te pone en ambiente y te hace divertirte y todo, pero al final de cuentas te hace quedar en ridículo y te hace daño tu salud, así física y emocionalmente. Al final de cuentas te vuelves adicto, no la puedes dejar y terminas hasta muriendo. Es que muchos piensan que por tener problemas es muy fácil tomar y olvidarse de ellos, pero realmente pues te empeora y te meten más problemas. Bueno, daña tu salud, ya sea en los riñones, o también puedes tener problemas con tu familia se va separando, se aleja de ti. No solamente te puedes divertir con el alcohol, también hay muchas maneras de divertirte, siempre jugando o haciendo actividades que a ti te gusten, no siempre conviviendo con tus amigos y el alcohol que esté entre ustedes y siempre haya consecuencias, porque nunca nos damos cuenta de lo que puede ocurrir y siempre dañamos a las personas que nos rodean. Todos podemos tener una adolescencia saludable. Infórmate y recuerda que siempre hay consecuencias. Piensa antes de actuar. Listo, ya escucharon, ¿no? Algunos choros y algunas netas que nos comparten sus compañeras sobre el alcohol. Ahora, ustedes díganme, de todo lo que acaban de escuchar, ¿qué identificaron que puede ser un choro o qué identificaron que puede ser una neta? Puede ser cuando dijeron que el alcohol atrae amigos, eso es un choro. ¿Por qué crees que es un choro? Porque el alcohol no atrae amigos, puede alejarlos también. Claro. Y cuando dijeron que te vuelves más fuerte por tomar alcohol, pero eso tampoco es cierto, ya que pierdes fuerza y todo eso, ya que te vuelves adicto y sigues tomando y no te ayuda en nada. Ok, ¿y por qué creen que algunos chavos comienzan a tomar a esta edad? Porque creen que eso les va a hacer ser más populares en la escuela o va a ser, como acaban de mencionar, que los va a hacer más fuertes. Esto no los hace más fuertes, sino los debilita más porque se hacen adictos y su cuerpo ya cuando no las ingieren ya los necesita y puede llegar a la desesperación y hasta la muerte. O también es porque tienen problemas familiares, sobre todo con sus papás, de que, por ejemplo, se pueden pelear y él puede estar ahí presente y los papás no se dan cuenta, y hay veces que se salen los chavos y empiezan a consumir, y eso pues obviamente es feo. De acuerdo. Ahora vamos a realizar una actividad y para concluir con ella yo les voy a ir a platicar y bueno, les voy a dar una información que tiene que ver con esto que están diciendo, ¿no? De que dicen que no los pone más fuerte. Y pues sí, así es. Al contrario, el alcohol es una sustancia depresora. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué entienden por qué es una sustancia depresora? Que te deprime y no te ayuda ni a solucionar algunos problemas, porque la mayoría de las personas que toman a veces es porque tiene problemas o porque quiere sentir lo que se siente al tomar, y entonces a la vez de tomarlo cuando tienen problemas no les ayudan mucho porque... No. Exacto, en el choro que ustedes decían, ¿no? Es que dicen que se vuelve más fuerte. Pues no se vuelve más fuerte, al contrario, se debilita porque es depresora, entonces el sistema nervioso central pues entra en reposo. Ajá, entonces si ustedes quieren hacer una acción, pues va a estar lento y así. Unos, no sé si han escuchado que dicen, no, pues en las fiestas casi siempre hay alcohol y pues que te puedes poner a bailar más y que se te quita la pena y platicas con el chavo o chava que te gusta. Y sí, quizá en el momento, ¿no? De primera impresión, pero después ya no se quedan bailando, sino se quedan sentados, a veces ya no pueden ni caminar. ¿Cómo es el caminado cuando alguien ya está ha consumido en exceso el alcohol? Se va de lado y ve contorsionadamente, no alcanza a ver, ve borroso. Exacto. ¿Creen que alguien así puede correr? No, ya que el alcohol mata sus neuronas y ya no piensa con claridad lo que está haciendo y ya sus ojos se debilitan y no alcanza a ver bien y se puede caer. Claro. Bien, ahora vamos aquí tengo recortados unos papelitos, unos traen unos choros y unos traen unas netas. Les voy a pedir que cada uno tome uno, así al azar, y nos lo van a leer y vamos a discutirlo. Listo. ¿El tuyo? ¿Se puede eliminar más rápidamente el alcohol del cuerpo haciendo ejercicio o vomitando? Eso, ¿ustedes qué dicen? ¿Choro o neta? Choro. Choro, a ver. Vamos a releerlo. ¿Se puede eliminar más rápido el alcohol del cuerpo haciendo ejercicio o vomitando? Nuestra compañera dijo que choro. ¿Por qué crees que sea choro? Pues porque yo creo que no se sale todo cuando vomitas porque ya lo ingirió tu cuerpo y todo eso. Ok, en este caso es una neta. Una forma en la que nosotros expulsamos el alcohol de nuestro cuerpo es a través del sudor, de la orina, del vómito. Es de esa manera en la que nosotros vamos a expulsar el alcohol de nuestra sangre. A eso se le llamaría, al caso contrario, alcoholemia, el grado de alcohol en nuestra sangre. Y una forma de desintoxicárnoslo es de esa manera, externándolo, sacándolo al exterior. ¿El tuyo? La mezcla de diferentes tragos hace que uno se embriague más rápido. ¿Choro o neta? Neta. ¿Por? Pues porque se combinan diferentes grados de alcohol. Ok. Aquí hay información mezclada, en el caso en lo que nos platica ella. La mezcla de diferentes tragos hace que uno se embriague más rápido. Aquí entra el mito de que dicen, no, pues es que si tomo quizás cerveza con tequila y vino, me cruzo. ¿Han escuchado eso? ¿Que me voy a cruzar? Ok, esto es un mito, esto es choro, no es que te cruces, sino que comienzas a mezclar diferentes grados de alcohol y eso es lo que a ti te va a hacer como que sentir más el efecto, pero no es el que mezcles diferentes bebidas, sino que en cada bebida contiene diferentes grados de alcohol. Y bueno, vas elevando hasta que ya comienzas a sentir el efecto. ¿En tu caso? Hay gente que sabe beber y no se emborracha aún después de varias copas, pues yo digo que es un choro. Ok, ¿por qué? Porque es imposible que tomes demasiado y no te emborraches, eso es algo imposible. Ok, aquí vamos a explicar qué es lo que sucede. Dice, hay gente que sabe beber y no se emborracha, aún después de varias copas. A este fenómeno se le llama tolerancia. Lo que ha desarrollado esta persona es una tolerancia. ¿A qué me refiero? A que si yo comienzo bebiendo una cerveza, no me hace nada, ¿no? 2 cervezas, a lo mejor sí ya me comienzo a poner un poco mareado, pero si realizo esta acción continuamente así, no sé, 2 veces a la semana y así, mi cuerpo comienza a generar tolerancia. Esto quiere decir que ya no voy a necesitar 1 cerveza ni 2 cervezas para sentir el efecto, sino 3 cervezas, y así con el paso del tiempo y voy aumentando mi consumo. ¿Todos tienen alguna duda? Entonces, tolerancia, ¿qué es? Cuando una persona ya necesita tomar más de cierta cantidad para poder sentir los efectos del alcohol. Y por eso es que a veces dicen, no, es que él toma 1 botella y sigue normal, como si nada. Y como dice su compañera, es imposible que cada quien tome y tome y tome y tome y no sienta nada, pues claro que va a haber efectos, solo que con distintas cantidades. ¿Y el tuyo, Brayan? ¿Que con café cargado o con un baño se baja la borrachera? Ok, esto también es un mito, y un mito muy común, ¿no? Que van a las fiestas y están ya como que con los efectos del alcohol y dicen, rápido, rápido, un café bien cargado, tómatelo porque ya vienen los papás, ¿no? Por ti, para que se te baje. Esto, aquí lo que sucede es que el café, ¿qué sustancia creen que contenga? Cafeína, exactamente. Y la cafeína es un estimulador. ¿Y el alcohol que les dije que era? Un depresor. Entonces lo que sucede es que ustedes están así como que tranquilos, muy relajados, y a la hora de que ustedes ingieren la cafeína, pues entonces es un estimulante, entonces comienzan como a activarse, pero no es que se les baje el efecto, solo la sensación, pero siguen contando con el alcohol en su organismo y solo lo van a expulsar a través del sudor, de la orina y después de mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y lo del baño es lo mismo, pues te refrescas, sientes que ya te puedes mover más fácil, pero sigue estando el alcohol en tu cuerpo, ¿ok? Bien, pues ahora vamos a una actividad, a aprendizaje, a tu espacio, y vamos a recibir los saludos de sus compañeros que nos están viendo, las dudas, las sugerencias y todo lo que vayan a participar. Así es, ya estamos aquí en tu espacio y vamos a saludar a las técnicas que están conectadas, Manuel en la 113, Ricardo en la 107, la técnica 34 que los está viendo desde la escuela, la técnica 56, la técnica 92, también nuestros amigos del IAPA y una técnica aquí que dice 77,625. Y nos dice Ricardo desde la 107, es importante concientizar a nuestros jóvenes de los riesgos y sobre todo de los impactos al no manejarlo con responsabilidad, ya que el beber genera problemas sociales, familiares, morales, culturales, etcétera. Dice la técnica 92, el alcohol puede dañar el cerebro, el abuso del alcohol puede dañar permanentemente las células del cerebro. Esto puede hacer que te resulte difícil caminar, recordar o aprender cosas nuevas. Saludos a los alumnos de la técnica 65 por su participación. No, son los chicos de la técnica 34. Así es. Qué buena dinámica, dice la técnica 92. Listo, pues le damos las gracias a Ricardo, a Manuel, a los de la técnica 92, a los compañeros del IAPA y a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, pues por acompañarnos en un programa más. Y agradeceremos, como siempre, pues la participación, que nos compartan sus dudas, sus sugerencias, qué más quisieran que abordáramos en el programa y otras dinámicas que se les puedan ocurrir, que podamos relacionarlas con los temas, ¿de acuerdo? Les agradecemos y pues vamos a continuar con la actividad. También dice la técnica 56, felicidades, el tema es muy relevante y sobre todo muy importante la concientización. Pues a la técnica 56, esperemos que nos puedan estar visitando aquí en el estudio y participar como sus compañeros que nos acompañan el día de hoy, pues son bienvenidos para nuestros próximos programas. Pueden estar en la página, checar en DGES los temas que están programados y apuntarse para participar en uno de nuestros programas. Bien, ahora vamos a llevar a cabo la actividad. Van a ver para qué traíamos estos lentes. Les voy a platicar un poco. Estos lentes nosotros como IAPA los llevamos a las jornadas en las delegaciones, en las escuelas y a donde nos invitan para seguir con esto de la concientización sobre el consumo del alcohol. Ahora les voy a pedir a sus compañeros que se los pongan y vamos a realizar una actividad, ¿de acuerdo? Ahora van a caminar sobre la línea del tapete, nos vamos a recargar acá y vamos a caminar para allá lentamente o rápidamente, como se los permita la visión. Vamos a levantarnos. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a comenzar con su compañera. Mira, sin lentes, vas a caminar sobre la orilla del tapete hasta el segundo cuadrito, ¿de acuerdo? Y todos ponemos atención en cómo lo va a realizar. ¿Me detienes tantito? A ver, vente. Y listo, vas a tocar con la punta de tu dedo mi dedo, ¿de acuerdo? Bien, ¿todos vieron cómo lo hizo? Bien, ahora le vamos a pedir que se pongan los lentes y realice la misma actividad. Ok, ¿y los que estábamos viendo lo hizo por la orilla del tapete? No. No. ¿Y cómo tocó mi dedo? ¿Fue firme su movimiento? ¿Fue fluido? No. ¿Su caminar? Se fue chueco, ¿no? Tomen sus micrófonos. De acuerdo. Ahora, ¿cómo te llamas? Paola. Le vamos a pedir a Paola que se ponga las gafas y que con su dedo chiquito toque mi dedo. El dedo chiquito. Miren. Ok, ¿cómo lo hizo? No lo tocó. Miren, otra vez. Yo se le encontré de chiquito, toca la punta de mi dedo. Ok, ¿se los pasas a tu compañero? Bien, ahora tú vas a caminar igual por la línea del tapete, primero sin lentes y después con lentes. Igual por la orillita. Bien, de regreso. Y ahora te vas a poner los lentes. De acuerdo. Y vas a tocar mi dedo. Ok. Y por último, Brayan, también vas a realizar la misma actividad que tus compañeras. Y las demás vamos a observar y vamos a platicar cómo es que lo están haciendo, antes y después de con los lentes. Bien, Brayan, hasta con las manos en las bolsas puede caminar ahorita, ¿no? Ok. Bien. Muy bien, chicos. Bueno, pues, ¿qué observaron? ¿Cómo fue su experiencia sin lentes y cómo fue con lentes? Pues, al momento de que no tenemos los lentes, pues podemos realizar bien las cosas. ¿Por qué? Porque podría decirse que estamos sin los efectos del alcohol, de los lentes, y entonces después al poner los lentes es como si tuviéramos los efectos del alcohol, y entonces a la vez es como raro, porque tienes que hacer las cosas y ya no puedes hacerlo. De acuerdo, eso es lo que nosotros observamos. También a los que nos están viendo, si nos pueden escribir qué es lo que ustedes observaron antes y después de la actividad con los lentes, pues se los agradeceremos. Ok, Alma, ¿te escuchamos? Dice la técnica 92, gracias, ya lo intenté, lo intentaré de nuevo, pero pues dice, tampoco le fue muy bien. Y nos pregunta precisamente la técnica 92, ¿es hereditario el alcoholismo? ¿Se puede curar? ¿Y hasta cuánto se puede beber sin que sea peligroso? Efectivamente, el alcoholismo es una enfermedad, sin embargo, no es hereditario. Puedes ser vulnerable cuando tu familia tiene como esta enfermedad o hay una persona con problemas de alcoholismo dentro de ella, pues sí eres vulnerable, pero esto no quiere decir que sea hereditario, ¿de acuerdo? y pues le respondí, es una enfermedad, es tratable efectivamente, hay varios centros de atención, hay diferentes tratamientos, hay terapias, hay diferentes opciones y alternativas para tratar esta enfermedad y pues sí, es curable, en muchos casos es exitoso, ¿ok? ¿Y ustedes qué observaron con su compañera cuando le dije que tocara con su dedo mi dedo? Yo observé que cuando tomas son los efectos del alcohol y además se distorsionan las imágenes porque ves borroso o ves chueco, no ves todo alineado. Y sin nada, sin tomar alcohol, ves bien y no se distorsiona nada. Exactamente. Brayan. Que se iba de lado por los efectos del alcohol, que en ese caso serían los lentes, que no lo podía tocar porque la imagen se ve mal. Ok, pues ya para cerrar me queda pues compartirles que efectivamente los efectos del alcohol que pudimos notar con los lentes es eso, ¿no? Comienzan a disminuir nuestros sentidos. Al inicio, sin lentes, pues podían caminar derecho, ¿no? Sobre la línea, todo bien, fluido, rápido, hasta con las manos en las bolsas, pero ya con los lentes, pues ¿qué pasaba? Lo acaban de comentar sus compañeros, se van chuecos, ya caminaban dentro del tapete, la primera compañerita dobló el tapete, y se comenzaban a reír, los que los estábamos viendo pues también nos reíamos de eso, ¿no? Y eso es lo que sucede, cuando nosotros ya hemos consumido mucho alcohol, pues en vez de ser populares o algo así, pues se ríen los demás de nosotros, se pueden burlar de nosotros, y no solo de eso, que ponemos en riesgo pues nuestra vida y la de los demás. En este caso, pues ya no podían enfocar bien, su equilibrio era distinto, y si, bueno, hubieran continuado con los lentes puestos más de 30 minutos y haciendo sus actividades cotidianas, pues esto les generaría una sensación de náuseas, que también la podemos encontrar cuando hay un consumo excesivo de alcohol. Uno, pues por eso decía, ¿no?, que vomitando, pues sí, uno vomita y eso es uno de los efectos que hay. Ahora, lo que yo les quiero compartir es que también pues se ponen en riesgo porque hay una mala toma de decisiones. El alcohol influye para que ustedes a lo mejor digan pues sí a algo, aunque ustedes no quieran o no lo tienen muy consciente. En este caso, si alguien que ha tomado les ofrece un ride, irlos a dejar a su casa, pues la mejor decisión es decir no. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que alguien que consumió alcohol pudiera conducir bien? No. ¿Creen que sus reflejos sean muy buenos a la hora de frenar si alguien se le atraviesa? No, no serían buenos. Exactamente, entonces ustedes pondrían en riesgo tanto su vida como la de los demás si es que están en esa situación, ¿de acuerdo? Entonces los invito a que sigan informándose, reflexionen y hagan conciencia tanto de sus acciones, de los consumo de sustancias, toma de decisiones y pues no sé si quieran agregar algo, alguna duda. ¿Ustedes de este lado, chicos? No. ¿No? Muy bien, en el chat tenemos alguna participación. Ya, ok. Saludos entonces a todos los que nos escucharon el día de hoy por participar, a nuestros compañeros de la técnica 34. De la técnica 34, ok. Pues nos despedimos, muchas gracias y hasta la próxima. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.